Bien, y ahora volvemos con este tema, todos al colegio. ¿Pero qué significa todos al colegio? Que todos los niños tienen el derecho de estudiar independientemente de las habilidades que tengan o en este caso alguna, si es que hay presente alguna discapacidad también. Así que sobre este tema vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Dora Villanueva y es coordinadora de centros y programas de la Dirección de Educación Básica Especial. Bienvenida. Gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirnos a nuestros padres de familia, a la comunidad, sobre la importancia de estar preparados e informados para que nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad tengan el derecho a estudiar. Por supuesto, este derecho, bueno, muchas gracias a ti, Dora, realmente por estar aquí, tocar este tema tan importante y nuevamente remitiéndonos al tema, este derecho básico, ¿no? Como lo es la educación para todos nuestros niños, sin excepción. Y el Ministerio de Educación y la Dirección General de Básica y Especial está totalmente comprometida, ¿no?, en esta campaña nacional de movilización por el buen inicio del año escolar y la matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Queremos acortar la brecha de exclusión, queremos aumentar la población matriculada en nuestros diferentes niveles y modalidades y queremos realmente ofrecer escuelas seguras, saludables, maestros preparados para poder acoger y responder a nuestros niños y niñas con discapacidad. Precisamente ese tema también quería tocar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros con el programa llegamos a muchísima gente y sobre todo tenemos la, digamos, posibilidad a través de este lindo canal de llegar a todo el Perú. Entonces es importante también dirigirnos en este caso a las autoridades, a los colegios, ¿no? A las autoridades educativas, digamos, que tengan esta visión de apertura, ¿no? Porque hay muchos colegios que de alguna manera le quieren cerrar las puertas y los padres de familia ya ni siquiera intentan ir y tocar la puerta del colegio porque dicen a mi niñito no me lo van a aceptar. Sí. Efectivamente, hay muchas barreras. Barreras en la comunidad, barreras ideológicas, básicamente, barreras, ¿no? Actitudinales, ¿no? Hay mucha discriminación, marginación y estereotipos errados en relación a la población con discapacidad. Nosotros desde la escuela, desde el ministerio, tenemos que ir eliminando esas barreras. Tenemos que decirle a la comunidad que el niño, niña o joven con discapacidad tiene el derecho y puede aprender al igual que los demás. Tiene el derecho de estar con sus compañeros en una escuela con todos y para todos. Tiene la posibilidad de ir desarrollando sus capacidades. Y nosotros desde el ministerio vamos a ir velando para que este derecho realmente no quede simplemente en un enunciado, sino que realmente podamos nosotros cumplir y acceder y poder proteger su derecho a educar. Precisamente en ese punto te detengo, Dorita, para que me cuentes de qué manera los padres de familia, ante una eventualidad o una situación así, ¿cómo pueden hacer valer sus derechos? ¿De qué manera nos contactamos con algún representante del ministerio que nos pueda orientar también y ayudar? Tenemos muchos mecanismos de protección del derecho a la educación. Tenemos desde una línea gratuita en el Ministerio de Educación, que es la del CADER, 0800-13867. Tenemos también la Defensoría del Pueblo, que son oficinas que permanentemente mantienen contacto y nos informan. Tenemos dentro del mismo Ministerio las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, que sus áreas, en este caso sus especialistas, coordinan directamente para que informen al padre de familia cuáles son las escuelas que están atendiendo y qué niño o niña, si es vulnerado, qué mecanismo va a tener para poder acceder y tener la educación que merece, ¿no? Esta línea 0800-13867. Exacto. ¿Es para todo el Perú? Es para todo el Perú y es una línea gratuita. Línea gratuita. Que es cualquier padre o madre de familia tiene la posibilidad de hacer su denuncia y que va a ser atendido con prontitud. Excelente, realmente qué buena iniciativa. Antes, digamos, lo que comúnmente se creía era que si teníamos un niño en casa con discapacidad tenía que asistir a un colegio especial, ¿no? Bueno, en la norma y en nuestras directivas, el niño que tenga una grave afectación, una discapacidad severa o multidiscapacidad tiene derecho a educarse, pero en un centro de educación básica especial. Claro. ¿No? Porque necesita la respuesta educativa, una serie de programas o una serie de recursos y materiales que de repente la escuela regular no le podría brindar. Entonces es importante ahí hacer, ¿no?, la aclaración. ¿Cuáles serían estas? El niño o niña con una grave discapacidad, grave o una multidiscapacidad, tiene derecho a educarse en una escuela especial. No, ¿y cuáles son estas
digamos, discapacidades graves o estamos hablando, por ejemplo, de un niño que tenga un retardo severo, un retardo mental severo, ¿no? Que la naturaleza de su discapacidad requiere programas específicos o individuales para poder satisfacer su necesidad educativa. Pero los niños con discapacidad leve y moderada, discapacidad sensorial, estamos hablando de niños con discapacidad auditiva o con discapacidad visual o retardo mental leve y moderado, uh-huh. Esos niños tienen toda la posibilidad de estudiar con sus pares en una escuela regular, uh-huh. A nivel nacional. Y si estamos hablando de niños invidentes, los chicos con discapacidad visual, nosotros lo que hacemos es darle todas aquellas herramientas que le permitan acceder, ¿no? Como por ejemplo el aprendizaje del sistema Braille, ¿no? Orientación o movilidad, el uso del bastón y una serie de adaptaciones para acceder al servicio educativo. Estos libros, digamos, adaptados, vale decir, en braille, los consiguen también a través del ministerio. El Ministerio de Educación los facilita. En convenio con la FUAL, que es la Fundación 11 para América Latina, tiene un centro de recursos, por ejemplo, el que está en Lima, en Manuel Gómez 435, que es el Centro Nacional de Recursos de la Básica Especial, tiene todo un equipo para poder imprimir y traducir los materiales, en este caso los textos escolares de primaria y secundaria, al sistema Braille. O sea, incluir a un estudiante también significa darle los recursos y materiales, claro, para cortar la brecha. No es solamente la matrícula, claro, es darle los recursos y todas las posibilidades para que él esté en igualdad de oportunidades en la escuela. ¿Estos son de manera gratuita? ¿Vale esto la es gratuito. Todos los servicios que brindamos en las escuelas públicas son gratuitos. ¡Qué maravilla! No, ¡qué maravilla! ¡Qué bueno! Qué bueno, realmente qué información tan rica que nos vienes a traer hoy día, uh-huh. Dorita. Y dime, y en el caso de los niños, de los niñitos sordos, por ejemplo, también los niños, tienen... Los niños sordos también están recibiendo educación en sus escuelas y la posibilidad de que el niño cuente y sus profesores preparados y calificados, como por ejemplo el lenguaje de señas y toda una serie de metodologías específicas para satisfacer su necesidad, está previendo el Ministerio de Educación. Okay. ¿No? Entonces, y en un porcentaje importante, estos niños ya están siendo incluidos en las escuelas regulares. Que perfecto. Al decir ya están siendo incluidos, atendidos. Es porque ya están, digamos, ya contamos con... Ya hay una población matriculada con discapacidad auditiva que está siendo asistida en la escuela regular. En el caso, por ejemplo, que hablemos de un niño que vive en Madre de Dios, por, uh-huh, ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y es una madre de familia que quiere llevar a... tiene un niñito sordo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería el proceso? ¿El ministerio tiene que entrar en contacto con la escuela, mandar a un profesor, digamos, que maneje el lenguaje de señas? ¿Cómo es más o menos el proceso? No, no, las direcciones regionales de educación y las, uh-huh, unidades de gestión educativa local, dentro de lo que llamaríamos el ámbito de su jurisdicción, tienen no solamente escuelas de básica regular, también cuentan con escuelas de básica especial. O sea, derivan, o sea, al niño tenemos, a esas dentro escuelas. De cada región contamos con servicios educativos de todas las modalidades, de básica regular, de básica alternativa y también de la básica especial. Uh-huh. Y las capacitaciones que brindamos nosotros a los maestros y la política, es la política es a nivel nacional. Uh-huh. ¿No? O sea que nuestros niños en todos los ámbitos y en todas las regiones van a recibir la educación que merecen. Y nuestra organización está totalmente descentralizada y los servicios, hay servicios existentes en cada región para satisfacer la demanda. Y en este caso también esta madre de familia, por seguir con el mismo ejemplo, si es que tuviese algún problema, lo único que tiene que hacer es comunicarse con la línea que acabamos de decir. No, y esta madre de familia está, o sea, nuestros centros están organizados y hay una estructura a nivel de la unidad de gestión educativa que es a nivel de la provincia. Entonces la madre de familia tiene que dirigirse, si tiene información sobre el centro, al ámbito que le corresponde. Y ahí hay una profesional, una especialista que le va a dar los alcances de cuáles son las instituciones educativas que le pueden brindar el servicio para satisfacer esta demanda. ¿Cómo puede orientarse en este caso? ¿A través de una web entonces? A través, bueno, en la página web del ministerio están todas las direcciones de a nivel de las regiones y a nivel de la unidad de gestión educativa local, y también en la página web tenemos el directorio
Hay todo un programa que es el ESCALE, donde está el directorio de todas las escuelas que brindan este servicio educativo. Y eso es accesible y está en el portal del Ministerio, ¿no? ¡Qué maravilloso, Dorita! Realmente. Qué bueno. Entonces ya contamos con chicos que han sido incluidos, que ya han sido, digamos, insertados en este programa educativo. Tenemos aproximadamente, según las estadísticas, a pesar de que están todavía en revisión, porque las estadísticas son los reportes que venimos recibiendo, más o menos cerca de 30.000 estudiantes que ya están incluidos en el sistema educativo regular con discapacidad, niños, jóvenes con discapacidad. Qué maravilloso. Y más o menos un promedio de más de 10.000 escuelas que vienen brindando la atención educativa inclusiva. Qué bueno. Bueno, pues un aplauso para esta iniciativa. Entonces ya tenemos más de 30.000 niños que el día de mañana también pues serán unos profesionales de éxito y que aportarán como buenos ciudadanos a nuestro país, al crecimiento, digamos, de nuestro país, a que siga el crecimiento. Y también quizás lo más importante que habría que resaltar es que si desde edades tempranas nosotros podemos identificar, y sobre todo dando a identificar de repente la función de prevenir la discapacidad o el riesgo de adquirirla, realmente estaríamos colaborando muchísimo y aprovechando al máximo esta situación. Los programas de intervención temprana cumplen esa función, la labor de prevención, detección y atención oportuna de los niños, niñas menores de 5 años. Estamos hablando a nivel salud. Con discapacidad. No es salud. Uh-huh. Trabajamos articuladamente con salud, pero los programas de intervención temprana son del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y la función, como te repito, es la prevención, la detección y la atención oportuna del niño o niña con discapacidad o el riesgo de adquirirla. Llegué a cosas con base mayores. En la familia. Perfecto. Orientando, informando a la madre para que realmente logre orientar y atender con oportunidad a este niño. Perfecto, muchísimas gracias entonces por esta visita y sobre todo por toda esta información tan valiosa. Y bueno, pongámonos entonces en contacto a través de la web del Ministerio y también pues con la línea que es 0800... La línea 0800-13-867. Ok, 0800-13-867. Y bueno, pues bienvenidos sean todos nuestros chicos finalmente al colegio y que vivan pues, y que viva la educación, la buena educación. Nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre un tema muy bonito, locuras de amor. ¿De qué hemos sido capaces? ¿Qué cosas somos capaces de hacer por amor? Locuras de amor, con eso volvemos. Ya.